Hola, esto es AsClick.com. Mañana domingo buscarán en el municipio de Concepción de Buenos Aires, Jalisco, romper récord Guinness con un guacamole de tres y media toneladas. Un cuentaviente captó momento de un asalto a banco en la colonia Polanco en la Ciudad de México. Un criminal falleció luego de ser trasladado en ambulancia. Luego de tres días de búsqueda. Fue localizado el cuerpo de un hombre que fue arrastrado por un arroyo ubicado en el municipio de Autlán de Navarro. El exjugador de Chivas y actual director del Cruz Azul, Eduardo El Gallo de la Torre, fue hospitalizado en Guadalajara tras un dolor de pecho. El comediante, Oscar el Espectáculo, falleció este sábado a la edad de 62 años de edad en un hospital de Guadalajara. Síguenos en nuestras redes sociales.